The Sun Lion King, Cosmic Missionic Symbolism in Ethiopia. Cosmic Missionic Symbolism in Ethiopia and the EOTC, solar titles and symbols of the Ethiopian king from the ancient days to now, the sun and constellations have been deeply rooted in the traditions of the throne of David, demonstrated in both the Ibalan and culture of Ethiopia and its Tuahedo Orthodox Church studying such esoteric or hidden messages in the Bible and orthodox christianity helps us as Jaws to overstand our as both as zodiacal and biblical mission at king david judah as above so below to know him as king of the nile valley to know him in his supreme fullness as an anointed man of might and burning flame light of this world lion sun king star of afraka afraka in the nile valley language of amharic means land of the sun Historians have found letters penned by foreign rulers who swore allegiance to the Kemetic crown addressing the pharaoh as my lord the sun and directing tidings to him as if he was in fact carrying the generative powers of the sun the entire fabric of this land is thus based on the Nile valley's geographic and cosmic relationship to the heavenly luminaries namely the sun today orthodox and moon islam the abandoned Ethiopian monarchy, though tied to the Judeo Christian Tuahedo church and throne of David, was but a branch of the entire Nile Valley Empire, where kings ruled under the names of many gods, and even goddesses that depicted the power of the sun, moon, and stars, such as Sirius. Because the kingship of Ethiopia goes back thousands of years before Christianity, I think that viewing His Majesty as Earth's rightful ruler cannot and should not be restricted under the umbrella of Orthodoxy or Christianity in general. While many of Aini may come to Sidon as Jah, or Christos through the eyeball, with a Christian lens, comparing Jah to Iesus as his Messiah, this most ancient and holy throne and the judeo-christian missionic traditions associated with it go further back in time to the secret societies of priests or seers, stargazers, who studied the zodiac and communed with the most ancient natural laws or principles of all creation in the Nile Valley. So the root of everything we call judeo-christian comes from the Nile Valley. All the symbols and titles of the Bible have a root in Kemet. Even our mainstream society as I said in my last post, is using Kemetic symbols on money and as logos. His Imperial Majesty Emperor Hail I Rastafari is the name of any god inspiration and king, and all for a true and very real and valid reason, he fulfills the ancient prophecies of Judeo-Christian and Mesopotamian Kemetic missionic traditions. So while his truth can be cited in the Ayyubal and legends of the Hebrew or Jewish people, it can also be found in the zodiac traditions of the ancient Nile Valley nations from Nubia Kush to Kemet. While Judaism and Christianity may want to hide this truth, their theologies are based on the zodiac and the movements of luminaries. The emperor has made both zodical and biblical myths. Stories based on the movements of planets, stars and changes of seasons, days, months, and ages, and allegories, a representation of an abstract or spiritual meaning through concrete or material forms, come to life in this time. He walked in the path of the son of ra the Christos, the branch, the Messiah, or the sun as Lion King. Biblical, Kemetic, Zodiacal parallels are found in the Emperor's duteous Solomonic King of Kings of Ethiopia judaism and christianity being embedded in ethiopian history have missionic traditions or prophecies by which to recognize and treat a messiah or anointed warrior king based on the archetype of king david and his successor king solomon these two most famous and heralded kings of judah depict the role personality and life of the king in earth as a mirror of the sun or king in the cosmos the attributes of david are linked mainly to the mythology of the zodiac or the sun in the constellations Leo and Virgo. While Solomon is a personification of illumination or wise mind, he is an allegory symbolized by the sun, Solomon. The sun symbolized the titles and symbols, images, glyphs, icons of the Ethiopian throne and church, which rest Rastafari adopted through Juz, are the most convincing evidence that show the underlying esoteric codes of scripture in the David Judah Messiah. The images created for this character or the symbols of Judah matter more than the bloodlines because history simply cannot prove these people existed. Only history and culture in the places that adopted this tradition in the faith of the people in this culture prove the symbol, title, or the legend of the person. And because of the mystic nature of it all, they are honoring a cosmic truth, not a person the symbols rituals and feasts or holidays honor the legends allegories natural or represented by the king christo's person for example easter celebrates the rising of elises from the dead and where did this culture and these symbols and titles come from from the seers the prophets, stargazers who were fired and shunned as pagans witch doctors false prophets wizards diviners magicians and so on they created the times and feasts dates for the people as they knew when cosmic shifts occurred and brought a new season. It is interesting to note that Elijah was one of these men. After his theatrical display of Hova versus Baal, he was a man deemed worthy to enter the cosmic realms in flesh on a chariot of fire. Joseph's father-in-law was Priest Abon, a temple of the sun in Kemet. All of the nations priests. Kings and rulers of antiquity ruled by a symbol and title. Some kingship bloodlines were created under an existing symbol and title, while some titles and symbols were created for bloodlines. It was always a mixture of seizing the throne and gaining it by succession, so the only steadfast recognition of kingship and likewise the priesthood was by symbols and titles. This includes appearance and rituals. Symbols and titles carry forces and legends that identify the Messiah. He is a man who will abide by and glorify these titles and symbols, give them life, and use them responsibly. In saying that the titles and symbols are the key more than the bloodlines, I feel supported by the fact that the Ethiopian monarchy itself hardly had a direct succession pattern, a distinct uninterrupted lineage of Solomonic succession. It was more a collection of royal families that lived under the Davidic symbols and traditions for centuries. Their family traditions under the symbols and titles of Judah made the bloodline royal, it was their use of power and their passion for these images and rituals that established a bloodline. In the days of the emperor, there were female and male lines of Solomonic descent, with many noble families claiming to be heirs to the throne of Solomon. Families tried to win it, even His Majesty had to develop a plan to get himself to the throne, and he won it of course. By many like I's wishes, he was supposed to be second in command, not the emperor. Emperor Hail Salasi I replaced the heir who wanted to unite the religions of the sun and moon together on the throne, Iyasu in fact as emperor haile selassie passed in the constitution a regulate for all kids to come from his sons and daughters alone he established one bloodline for the throne of many son of the wise man ethiopia has effectively from its conception in the nile carried the sun's mission a kingship in its church and monarchy it has consistently carried the zodiacal symbols of its god and its religion the Madonna Virgo Mother and the Lion Son Son and King Throner Leo, through the identity of Judah, two figures of the Sphinx in the Nile Valley, and both Mariam and Isis were of the tribe of Judah and kin to David specifically. Therefore, it is the use of the symbols and titles that matter in comparing His Majesty with Kings David and Solomon, so in awakening to the esoteric wise mind of Jah and the true divinity of Jasela. As the only true Christos king or sun god or god in flesh I need must learn about the symbols, the emblems of power, wise mind, irate and truth, sun, planets and zodiac, the crown, the robe, the lion, the sword, the scepter and orb, and of course the history of the titles, the rule authority, the tribulation and victory. We learn that these traditions of kingship are all zodiac-based. Our own Rastafari lividity is zodiac, and even cometic-based, the more we learn. To support my stance that there is a cosmic emetic root to the Davidic throne and missionic image or that the Sun Zodiac references in such, Aini turn to the titles and symbols of such in Ethiopia. Aini must take heed to the Ilah language of Ethiopia, a sacred tongue that has given us the names of Jah that Aini can bear witness to him. Consider these important titles of Jah's light of this world, wise mind is represented by the Sun Ketamawi Hail the First, Power of the Trinity, Sun-Moon Stars, Creator-Preserver-Destroyer, Love-Light-Life, Man-Woman-Child, Ros-Hedon-Amharic, Wise-Mind in Hebrew-Tafari to be feared as in a Lion, a Warrior-Noble, Conquering Lion of the Tribe of Judah, the Victorious Warrior-King is represented by the Lion of God, or the Sun in Leo-Elect of God, Son of the Sun, anointed by the Cosmos-Root of David, Leo, beloved, warrior king, wise mind soldier of the cross. The cross is made by the sun on the NSEW cardinal points and represents two equinoxes and two solstices every year. The seasonal cross, the, that also contains the twelve mansions of the zodiac. This cross is the entire story of the Messiah in cosmos and mythos. King of kings and lord of lords, the sun is proven and hailed as the king and lord over all planets. And stars in the heavenly domain. I am He from Ori. According to the records of Ethiopian kings, the first Ethiopian king was named Ori, son of Aram, which basically means first light. His majesty called himself Ori, first in Latin, my light in Hebrew, Aram means light, the sun light. First again bearing the Ethiopian origin of humanity. Aram is father of Moses, Mariam, and Aaron. From Ori we get origin, original, and Orion the world's powers european oppressors in his lifetime not only said that the emperor looked and talked like iesus he resembled the images of the sun deity but proclaimed that he was man of the year this title was bestowed by time magazine the world's most popular weekly even up to the present owned and run by the same people who published life and fortune shaping our impressions of the world it is vital to note that these magazines dominated the mindscape in the era before television. Life was a pictorial encapsulation of the socio-cultural pulse of the world. While Fortune dealt with cutting edge of the business world, so Time magazine's honor, published curiously on the eve of Ethiopian Christmas 1936, is the intangible crown bestowed by the public mind of the day. The article itself reading like the modern day fairy tale it was then. This declaration was published during the Emperor's tribulation, his Armageddon showing that the Lion of Judah had indeed risen and was ready to conquer and lose the seven seals of consciousness. Esoterically, allegorically, the seven seals are the rainbow circle of the spine, the seven spinal chakras, the base of which is red, esoterically or spiritually called Egypt or Sodom and Gomorrah, Revelation 11:8 man of the year is an important title for him to be crowned by the white man because year means sun god santos benachi says that the word year is a solar word year comes from ye which is yes yes comes from Day, Sir dios which means god and sun the yes gesticulation or not is the movement our heads make when we observe the sun god rise as the god heru horus and set on the horizon horus zone as the God set, this is how we get the word sunset. The year as 365 days, also makes up the sun's revolution through the constellations, the annual pantomime of its birth, baptism, death, and resurrection. So Babylon's Time magazine, a publication owned by those knowing esoteric knowledge and secret societies, called H.I.M. Hails I, -M Hail as man of the year, man of the God or Man of the Sun. Which basically means Christos, and wasn't Christos the king who suffered and was wounded or exiled? only? Heru, Isis, and Osiris may not have been real men, but Hail Selassie is. These deities gave ancient man the hope in divinity, and in the same vein, His Majesty and Empress mean and show any, that it is possible to achieve the greatness of fabled kings, queens, to be guided and directed by the cosmic terrestrial forces of iration in ninety lives to be of all Allah destinies once we just simply live right and love right. No one can take away the great inspiration His Majesty Ras Tafari Sela gives Ras Tafari Idrin in just living as manifestations of natural or right eye consciousness. The Lion of Judah is the true Messiah is also of the Nile Valley kingship because his legacy stems from there, his royal attributes stem from there and through his words works and lineage hails alassi is the son of the sun in leo and the nile valley sirius and of the rainbow circle throne david as above so below the ethiopian flag with its tricolor and the lion with the cross is a solar emblem showing this balance showing the leo tribe of afraka the land of the sun the nile valley kings as a side note ras tafari must also see that this knowledge of the Lion Sun's sun has manifested within me as well through her dreadlocked appearance. Leo is the sun's dignity, dignity, so its rays are full, and the corona or halo is brilliant. The rays of the sun illuminate the world bursting forth in a halo from the core just as roots burst forth from a seed or dreadlocks from an idron's crown. The sun's corona, or crowned of rays in Leo, is the ancient symbol of our crown or wise mind being opened, of our heavens being illuminated by light and love. Enlightenment is of the sun's sun. In one version of the baptism, elias' had sun rays fall on him, this is really the sun being dipped in water in the sign of Aquarius, John. Ethiopian art has the halo around the heads of saints always. The dreadlocks themselves symbolize the lion's mane, which is esoterically the sun's halo, and which is used to symbolize the crown chakra's halo of wise mind illumination. A bunch of serpents can also look like dreadlocks with that slender winding style, as do the roots of trees. Trees and serpents are both again ancient symbols that meant wise mind and life and light. The serpent is depicted in many Kemetic art forms as a symbol of continuous life light and wise mind. Dreadlocks, the Ra's, therefore represent illumination, the opening of the eye, as do the lion and serpent symbols of old. Though we have been taught to think of the serpent as evil in the story of Adam and Eve it does not mean that at all, view the esoteric meaning by Manly P. Hall and secret teachings of all ages. All of the symbols, emblems, and garments in the below picture show that Ethiopian and Christian traditions are based on esoteric wise mind of the Cosmos andeder. They support not only the esoteric nature of His Majesty's titles and missionic kingship, but the esoteric nature of the Ethiopian throne on the whole. My conclusion is that His Majesty King Selassie is the true standard or emblem-bearer of the biblical sun god or son or king of the Nile Valley in all ages. While I am well aware that His Majesty worshipped under the banner of Christianity and believed in following Jesus Christos, I don't believe that I am contradicting the Emperor. As again, I will say that Jesus, like all other Christos deities, is part of the whole fabric that is Astrotheology, all part of knowing self cosmically and earthly. I choose to say Jarcella instead of Jesus Christos, but I acknowledge. That it is the same personality, same character of righteousness, which I see in the Lion, Son, and King, the first power of the Trinity. There is nothing new under the sun. What has been hidden will may be made light again when the ages change, and the age is changing. The Emperor of Ethiopia has loosed the seven seals and has opened the eye a well of forgotten African truths. So the literal interpretation of the eyeball in our time, though it is not possible and truth for Aeus is in the physical existence of a person it is possible and truth because of him and the more ones continue to learn about the esoteric truths of all ages the more the scriptures will all make perfect sense that a moon leads us back to our true selves the god-man woman cosmically ivan terrestrially bound for i and i are all ivan and all destined to shine the light of life and love this is a summary of the vast information on the sun Lion, and Christos King as I see them clearly shining through the Ivan Man, the Nagusa Negus Jermawi Kedemawi Hail Selassie. There is much more to reason on His Majesty. Stay tuned for part 2. I just listened to this lecture after making this post, had to link it because it explains a lot of what I didn't, but which is totally relevant to what I am saying. A good audio summary of the book Secret Teachings as well, though this lecture only covers. El rey león sol. Simbolismo mesiánico cósmico en Etiopía. Simbolismo mesiánico cósmico en Etiopía y la EOTC. Títulos y símbolos solares del rey etíope desde la antigüedad hasta ahora, el sol y las constelaciones han estado profundamente arraigados en las tradiciones del trono de David, demostradas tanto en la Ible como en la cultura de Etiopía y su iglesia ortodoxa Tewaed. Estudiar esos mensajes esotéricos u ocultos en el cristianismo híble y ortodoxo nos ayuda como Ja a superar a nuestro Ja como el rey mesiánico zodiacal y bíblico David Judá. Como es arriba, es abajo, conocerlo como rey del Valle del Nilo, conocer él en su suprema plenitud, como un hombre ungido de poder y ama ardiente, luz de este mundo, rey Sol León, estrella de Afraca. Afraca en el idioma amárico del Valle del Nilo, significa tierra del sol. Los historiadores han encontrado cartas escritas por gobernantes extranjeros que juraron lealtad a la corona quemética, dirigiéndose al faraón como mi señor, el sol, y dirigiéndole las nuevas, como si de hecho estuviera llevando los poderes generadores del sol. Por tanto, todo el tejido de esta tierra se basa en la relación geográfica y cósmica del Valle del Nilo con las luminarias celestiales, a saber, el sol, hoy, ortodoxo, y la luna, Islam. La monarquía etíope abandonada aunque ligada a la iglesia judio-cristiana de Tewaedo y al trono de David, no, eran más que una rama de todo el imperio del Valle del Nilo, donde los reyes gobernaban bajo los nombres de muchos dioses e incluso diosas que representaban el poder del Sol, la Luna y estrellas como sirios debido a que el reinado de Etiopía se remonta a miles de años antes del cristianismo, creo que ver a Su Majestad como el legítimo gobernante de la tierra no puede ni debe restringirse bajo el paraguas de la ortodoxia o el cristianismo en general, si bien muchos de INI pueden llegar a verlo como Jah o Cristos a través del Ible, con una lente cristiana, comparando a Jacob y Jesús como Mesías, este trono más antiguo y santo y las tradiciones mesiánicas judeocristianas asociadas con él se remontan más atrás en tiempo a las sociedades secretas de sacerdotes o videntes, observadores de estrellas, que estudiaron el Zodíaco y se comunicaron con las leyes o principios naturales más antiguos de toda la creación, en el Valle del Nilo. Entonces, la raíz de todo lo que llamamos judío cristiano proviene del Valle del Nilo. Todos los símbolos y títulos de la Biblia tienen una raíz en Kemet. Incluso nuestra sociedad en general, como dije en mi último artículo, está usando símbolos keméticos en el dinero y como logotipos. Su Majestad Imperial, el Emperador Ailesellas y el Primer Rastafari es el nombre de Dios inspiración y rey, y todo por una razón verdadera, muy real y válida. Él cumple las antiguas profecías de las tradiciones judio-cristianas y mesopotámicas barra queméticas mesiánicas. Entonces, si bien su verdad se puede ver en el Ible y las leyendas del pueblo hebreo-judío, también se puede encontrar en las tradiciones del Zodíaco de las antiguas naciones del Valle del Nilo desde Nubia Cus hasta Kemet. Si bien el judaísmo y el cristianismo pueden querer ocultar esta verdad, sus teologías se basan en el Zodíaco y los movimientos de las luminarias. El emperador ha hecho surgir mitos tanto zódicos como bíblicos, historias basadas en los movimientos de planetas barra estrellas y cambios de estaciones, días, meses y edades, y alegorías, una representación de un significado abstracto o espiritual a través de formas concretas o materiales. A la vida en este tiempo, caminó en el camino del Hijo de Raúl, Amén, el Cristo, la rama, el Mesías o el Sol como Rey León. Los paralelos bíblicos, queméticos y zodiacales se encuentran en el deber del emperador como rey salomónico de reyes de Etiopía. El judaísmo y el cristianismo incrustados en la historia de Etiopía tienen tradiciones mesiánicas o profecías por las cuales reconocer y tratar a un mesías o rey guerrero ungido, basado en el arquetipo del rey David y su sucesor, el rey Salomón. Estos dos reyes de Judá más famosos y anunciados representan el papel, la personalidad y la vida del rey y la tierra como un espejo del solo rey en el cosmos. Los atributos de David están vinculados principalmente a la mitología del zodíaco o el sol en las constelaciones de Leo y Virgo, mientras que Salomón es una personificación de la iluminación o mente sabia, es una alegoría simbolizada por el sol. Salomón. El sol simboliza y a la vida, la inmortalidad, la mente sabia, el creador supremo y dador de vida que no tiene forma, es el señor del sistema solar, todos los planetas funcionan a través de él. Los títulos y símbolos, imágenes, glifos, iconos, del trono y la iglesia de Etiopía que Rastafari adoptó a través de JA, son la evidencia más convincente que muestra los códigos esotéricos subyacentes de las escrituras y el Mesías David Judá. Las imágenes creadas para este personaje o los símbolos de Judá importan más que los linajes porque la historia simplemente no puede probar que estas personas existieron. Solo la historia y la cultura de los lugares que adoptaron esta tradición y la fe de las personas en esta cultura prueban el símbolo, título o leyenda de la persona. Y debido a la naturaleza mística de todo esto, están honrando una verdad cósmica, no una persona. Los símbolos, rituales y fiestas, o días festivos, honran las leyendas barra alegorías barra ley natural representada por el rey barra cristos barra persona. Por ejemplo, la Pascua celebra la resurrección de Jesús de entre los muertos. ¿Y de dónde vienen esta cultura y estos símbolos y títulos? De los videntes, los profetas observadores de estrellas que fueron despedidos y rechazados como paganos, médicos brujos, falsos profetas, magos, adivinos, magos, etc. Crearon los tiempos y las fechas de las fiestas para la gente, ya que sabían cuándo ocurrían los cambios cósmicos y traían una nueva temporada. Es interesante notar que Elija era uno de estos hombres, después de su exhibición teatral de Oba vs Baal, era un hombre considerado digno de entrar en los reinos cósmicos en carne y hueso, en un carro de fuego. El suegro de Josef era el sacerdote de On, un templo del sol en Kemet todas las naciones, sacerdotes, reyes y gobernantes de la antigüedad gobernados por un símbolo y título. Algunas líneas de sangre de la realeza se crearon bajo un símbolo y título existente, mientras que algunos títulos y símbolos se crearon para linajes. Siempre fue una mezcla de tomar el trono y obtenerlo por sucesión, por lo que el único reconocimiento firme de la realeza y del mismo modo el sacerdocio fue mediante símbolos y títulos, esto incluye apariencia y rituales. Los símbolos y títulos llevan fuerzas y leyendas que identifican al Mesías. Es un hombre que cumplirá y glorificará estos títulos y símbolos, les dará vida y los usará con responsabilidad. Al decir que los títulos y símbolos son la clave más que las líneas de sangre, me siento respaldado por el hecho de que la monarquía etíope en sí misma apenas tuvo un patrón de sucesión directo, un linaje ininterrumpido distinto de sucesión salomónica. Era más una colección de familias reales que vivieron bajo los símbolos y tradiciones davídicos durante siglos. Sus tradiciones familiares bajo los símbolos y títulos de Judá hicieron que la línea de sangre fuera real. Fue su uso del poder y su pasión por estas imágenes y rituales lo que estableció una línea de sangre. En los días del emperador había líneas femeninas y masculinas de ascendencia salomónica con muchas familias nobles que afirmaban ser herederas del trono de Salomón. Las familias intentaron ganarlo, incluso su majestad tuvo que desarrollar un plan para llegar al trono, y él ganó, por supuesto. Por los deseos de Menyelek II, se suponía que él era el segundo al mando, no el emperador. El emperador Ailes Eyasia I reemplazó al heredero que quería unir las religiones del Sol y la Luna en el trono, Ilyasu. De hecho, como emperador Ailes aprobó en la Constitución un reglamento para que todos los kings provengan de sus hijos e hijas solamente. Estableció una línea de sangre para el trono de Menelik I, hijo del sabio. Etiopía ha llevado efectivamente desde su concepción en el Nilo el reinado mesiánico del sol en su iglesia y monarquía. Ha llevado consistentemente los símbolos zodiacales de su dios en su religión, la Madre madonna o Virgo, y el trono león hijo barra sol rey o leo a través de la identidad de Judá, dos figuras de la esfinge en el valle del Nilo, y tanto Mariame y Jesús eran de la tribu de Judá y parientes de David específicamente. Por lo tanto, es el uso de los símbolos y títulos lo que importa al comparar Su Majestad con los reyes David. En el Emperador Ailes Eiyashi, la primera es la culminación y perfección de nuestra teología ancestral de divinidad y liderazgo. Entonces debería ser que cuando yo y yo identificamos a Su Majestad como una rama mesiánica de David a través de símbolos y títulos etíopes y bíblicos, él debería poder encajar en las leyendas del Sol y las doce constelaciones. Los símbolos y títulos de su reinado también deberían reflejarlo. Así que al despertar a la sabiamente mente esotérica de y la verdadera divinidad de Hasela, como el único rey verdadero de Cristos, o dios Sol, o dios en carne Ini, debo aprender acerca de los símbolos, los emblemas de poder sabiamente y verdad. Sol, los planetas y el zodíaco, la corona, la túnica, el león, la espada, el cetro y el orbe. Y, por supuesto, la historia de los títulos, el gobierno barra autoridad, la tribulación y la victoria. Aprendemos que estas tradiciones de rey son todas basadas en el zodíaco mayor que nuestro propio Rastafari Libiti. Se basa en el zodíaco e incluso en el Kemetic. Cuanto más aprendemos para apoyar mi postura de que hay una raíz cósmico-kemética para el trono davídico y la imagen mesiánica, o las referencias sol-zodíaco en tales. A continuación, me refiero a los títulos y símbolos de los mismos en Etiopía. Debo prestar atención a la lengua y la de Etiopía, una lengua sagrada que nos ha dado los nombres de Jah, y puede dar testimonio de él. Considere estos títulos importantes de Ja. Luz de este mundo, mente sabia representada por el sol que da Magui y sellasie, el primer poder de la trinidad, estrella sol y luna, destructor, conservador, creador, vida, luz, amor, niño, hombre, mujer, rasea de Namarico, de Hebreo Tafari para ser temido, como en un león, un guerrero barra noble, león conquistador de la tribu de Judá. El rey guerrero victorioso representado por el león de Dios o el sol en Leo elegido de Dios, hijo del sol, ungido por el cosmos raíz de David, Leo, amado, rey guerrero, mente sabia soldado de la cruz, la cruz está hecha por el sol en los puntos cardinales N, S, E, W, y representa dos equinoccios y dos solsticios cada año, la cruz estacional que también contiene las doce mansiones del Zodíaco, esta la cruz es la historia completa del Mesías en el cosmos y el mito. Rey de reyes y señor de señores. El Sol es probado y aclamado como el Rey y Señor de todos los planetas y estrellas en el dominio celestial. Yo soy el de Ori según los registros de los reyes etíopes. El primer rey etíope se llamó Ori hijo de Aram, que básicamente significa primera luz. Su majestad se llamó a sí mismo Ori. Primero en latín, mi luz en hebreo. Aram significa luz, la luz del Sol. Primero de nuevo con el origen etíope de la humanidad. Arame es padre de Moisés, Mariam y Ajarón. De Ori obtenemos origen, original y orion. Los poderes del mundo, opresores europeos, en su vida no solo dijeron que el emperador parecía y hablaba como y Jesús, se parecía a las imágenes de la deidad del sol, sino que proclamaban que él era el hombre del año. Este título fue otorgado por la revista Time, el semanario más popular del mundo incluso hasta el presente, propiedad, y dirigido por las mismas personas que publicaron Life y Fortune, dando forma a nuestras impresiones del mundo. Es vital señalar que estas revistas dominaron el paisaje mental en la era anterior a la televisión. Life era una encapsulación pictórica del pulso sociocultural del mundo, mientras que Fortune se ocupaba de la vanguardia del mundo empresarial. Entonces, el honor de la revista Time, publicado curiosamente en la víspera de la Navidad de etíope de 1936, es la corona intangible otorgada por la mente pública de la época, el artículo en sí se lee como el cuento de hadas moderno que era entonces. Esta declaración fue publicada durante la tribulación del emperador, su Armagedón mostrando que el león de Judá de hecho había resucitado y estaba listo para conquistar y perder los siete sellos de la conciencia, esotéricamente. Alegóricamente los siete sellos son el círculo del arco iris de la columna vertebral, los siete sellos espinales chakras, cuya base es roja, esotérica o espiritualmente llamada Egipto o Sodoma y Gomorra, Apocalipsis 11. 8. Hombre del año es un título importante para él al ser coronado por el hombre blanco, porque año significa Dios Sol Mayor que Santos Bonacci dice que la palabra año es una palabra solar. El año viene de sí, que es sí. Sí, proviene de Daís o, Dia o Dios, que significa Dios y Sol. La gesticulación de sí o a sentir es el movimiento que hacen nuestras cabezas cuando observamos al Dios Sol salir como el Dios Eru, Horus y el año como 365 días también constituye la revolución del Sol a través de las constelaciones, la pantomima anual de su nacimiento, bautismo, muerte y resurrección. Así que la revista Time de Babilón, una publicación propiedad de aquellos que conocen el conocimiento esotérico en sociedades secretas, llamada HMILSE I, como hombre del año, hombre del dios o hombre del sol, que básicamente significa Cristo. Y no fue Cristo el rey quien sufrió, y fue herido o exiliado, solo para regresar victorioso. De hecho, todo fue cósmico, todo intencional, todo oculto ante nuestros ojos. Mira a Santos Bonacci como arriba y abajo y todos los demás videos. Mire y tenga en cuenta que todos estos fueron una vez títulos de deidades del sol, que todos están vinculados al verdadero Dios Rey de la Biblia, el sol y su león, el símbolo del creador barra poder del sol. Eru y Jesús y Osiris pueden no haber sido hombres de verdad, pero hay les ella sí es. Estas deidades le dieron al hombre antiguo la esperanza en Ibiniti, y en la misma línea, Su Majestad y la Emperatriz Menen le muestran a Ini que es posible alcanzar la grandeza de los legendarios reyes barra reinas, ser guiado y detectado por las fuerzas de iración cósmico-terrestres en Inilibes, para ser de todos los destinos de Ila una vez que simplemente vivamos bien y amemos correctamente. Nadie puede quitarle la gran inspiración que Su Majestad Rasta Farisela le da a Rasta Faridren, simplemente viviendo como manifestaciones de Ley natural/ barra derecho/ barra conciencia del Lío. El león de Judá como el verdadero Mesías también pertenece a la realeza del Valle del Nilo, porque su legado proviene de allí, sus atributos reales provienen de allí. Y a través de sus palabras, obras y linaje, Ailes Eyasie es el hijo del sol El Leo y el valle del Nilo, Sirius y del trono del círculo del arco Iris, mayor que David, como es arriba es abajo. La bandera de Etiopía con su tricolor y el león con la cruz, es un emblema solar que muestra este equilibrio, mostrando la tribu Leo de Afraca, la tierra del sol, los reyes del valle del Nilo. Como nota al margen, Rastafari también debe ver que este conocimiento del sol barra hijo león se ha manifestado dentro de Ini también a través de nuestra apariencia con rastas. Leo es la dignidad del sol, la dignidad, por lo que sus rayos están llenos y la corona o halo es brillante. Los rayos del sol iluminan el mundo brotando en un halo desde el núcleo justo cuando las raíces brotan de una semilla o rastas de la corona de Hidrén. La corona del sol o corona de rayos el leo es el símbolo antiguo de nuestra corona o mente sabia que se abre, de que nuestros cielos están iluminados por la luz y el amor. La iluminación es del sol barra hijo. En una versión del bautismo, a Jesús le caían rayos de sol, este es realmente el sol sumergido en agua en el signo de acuario, Juan. El arte etíope siempre tiene el halo alrededor de las cabezas de los santos. Las propias rastas simbolizan la melena del león, que esotéricamente el halo del sol, y que se utiliza para simbolizar el halo de los chakras de la corona de la iluminación o iseming. Un grupo de serpientes también puede parecer rastas con ese estilo esbelto y sinuoso, al igual que las raíces de los árboles. Los árboles y las serpientes son nuevamente símbolos antiguos que significaban sabia y vida y luz. La serpiente se representa en muchas formas de arte quemético como un símbolo de vida continua, luz y mente sabia. Las rastas, el ras, por lo tanto, representan la iluminación, la apertura del lío, al igual que los símbolos del león y la serpiente de antaño. Aunque se nos ha enseñado a pensar en la serpiente como malvada en la historia de Adán y Eva, no significa eso en absoluto, vea el significado esotérico de Manly Pejol en las enseñanzas secretas de todas las edades. Todos los símbolos barra emblemas y prendas de las imágenes de abajo muestran que las tradiciones etíopes y cristianas se basan en la mente sabia esotérica del cosmos ineter. Apoyan no solo la naturaleza esotérica de los títulos de Su Majestad y el reinado mesiánico, sino también la naturaleza esotérica del trono etíope en general. Mi conclusión es que Su Majestad el Rey Seyasie es el verdadero estandarte o portador del emblema del bíblico Dios solo hijo o rey del Valle del Nilo y de todas las edades. Si bien soy muy consciente de que su majestad adoraba bajo la bandera del cristianismo y creía en seguir a I Jesús Cristo, no creo que esté contradiciendo al emperador, ya que diré nuevamente que Jesús, como todas las demás deidades de Cristo, es parte del todo el tejido que es la astroteología, todo parte del conocimiento a sí mismo cósmicamente y terrenal. El hijo de cirja Osela, en lugar de I Jesús Cristo, pero reconozco que es la misma personalidad, el mismo. No hay nada nuevo bajo el sol, lo que se ha ocultado se hará luz de nuevo cuando cambien las edades. Y la era está cambiando. El emperador de Etiopía ha desatado los siete sellos y ha abierto, Eli, un pozo de verdades afracanas olvidadas. Así que la interpretación literal del Ible en nuestro tiempo, aunque no es posible y verdad para Jesús en la existencia física de una persona, es posible y verdad gracias a él. Y cuanto más continúen aprendiendo acerca de las verdades esotéricas de todas las edades, más las escrituras tendrán perfecto sentido de que Él nos lleve de regreso a nuestro verdadero ser. El Dios hombre barra mujer hombre, cósmicamente y vine, unido a la tierra, porque yo y yo somos todo y vine, y todos destinados a brillar la luz de la vida y el amor. Este es un resumen de la vasta información sobre el sol, el león y Cristo King cuando los veo brillando claramente a través del hombre y vine, el negusa negast que Magui y ella si hay mucho más para razonar sobre su majestad. Estad atentos a la parte 2 lidiando con los títulos de David como Virgo Leo en las Escrituras. Acabo de escuchar esta conferencia después de hacer esta publicación. Tuve que vincularla porque explica mucho de lo que no hice, pero que es totalmente relevante para lo que estoy diciendo. Un buen resumen de audio del libro Enseñanzas Secretas también, aunque esta conferencia solo cubre la idea general general de la astrología y la religión.